Episodio del Villetano Viajero, y el día de hoy vamos a continuar recorriendo uno de los países más interesantes de los Balcanes, el que yo he llamado el país mágico. Vamos a recorrer Bulgaria, porque Bulgaria es un país, dice Leloutier en su sketch A la playa con Mariana, y vamos a dedicarle gran parte del programa a visitar la antigua capital del imperio búlgaro, Velikotarnovo, y de pronto, si nos alcanza el tiempo, nos vamos a pegar una caminadita ecológica. Así que bienvenidos al Villetano Viajero. Recuerden que si quieren ver más contenidos que no alcanzan a salir aquí en televisión, nos pueden seguir en Instagram, @elvilletanoviajero. Arranquemos con este viaje en lo que nos queda de Bulgaria. Conectados, y arranca este recorrido. Y estamos ya al interior de la fortaleza de Zarabets, un complejo interesante, una muralla que contenía el castillo de Zarabets, y está ubicada en Velikotarnovo, en una colina que se llama también la colina de Zarabets. Y este gran complejo, esta gran muralla medieval, defendió el imperio búlgaro entre 1185 y 1393, cuando Bulgaria era un imperio. Luego llegaron los otomanos hasta acá, y durante 3 meses, en 1393, sitiaron este sitio y la muralla, y la ciudad y el castillo cayó después de 3 meses. Este es un complejo arquitectónico interesantísimo, pues nos permite ver cómo se construía en la época medieval y nos permite recordar esa otrora, esos otros tiempos del imperio búlgaro, un imperio realmente interesante, un imperio realmente importante, y un imperio que se defendió muy bien hasta que los otomanos, que estaban desde Turquía hacia acá, empezaron a hacer toda la resistencia y empezaron a hacerse más y más grandes y se tomaron este sitio. Así que sigamos recorriendo, sigan viendo las imágenes de la fortaleza de Zarabets. Bueno, y en el corazón de Velikotarnovo nos encontramos con un monumento a los hermanos Asen. Estos hermanos lideraron la revolución que liberó a Bulgaria del Imperio Bizantino. Estamos hablando de 1185, y la estatua muestra a los líderes de esa revolución, los hermanos Asen, Peter, Azars, Iván, y se me escapa el nombre del cuarto de los hermanos. Durante este periodo que estuvieron ellos reinando Bulgaria, entre 1185 y 1243, Bulgaria creció económica, política, social y culturalmente.
Así que este monumento que ven a mis espaldas y que están viendo ustedes en sus pantallas es un monumento que conmemora los 800 años de la separación de Bulgaria del Imperio Bizantino. Bueno, y en la parte más alta de la fortaleza de Sarabets nos encontramos con la iglesia. Una iglesia que, más que una iglesia, es un templo muy pequeño. Y quiero que vean las imágenes que vienen a continuación, porque es un templo que tiene las paredes decoradas con obras de arte que recuerdan parte de la herencia judeocristiana y que recuerdan parte de la historia religiosa y que rememoran el nacimiento de Jesús. Los momentos más difíciles de su infancia, también cuenta la parte de la crucifixión, pero el arte que se ve adentro es completamente diferente a lo que veníamos viendo, lo que hemos visto en las otras iglesias. Así que disfruten esas imágenes, es un sitio que vale muchísimo la pena aquí en Veliko Tarnovo, Bulgaria. Hello, my name is Danka. I'm from Romania, from the capital of Romania, from Bucharest. Now I'm in Veliko Tarnovo, a small mountain city in Bulgaria. You can see in front of you the city on the hills. Now I'm in fact in the fortress of this city. It was a royal city in the history of Bulgaria. You can come here to see a little bit of history, to see some other cultures, to see nice people and to eat a very good food. You can also come in Romania to visit Dracula Castle and also a nice city as Sibiu, Brasov and also Bucharest. You can also visit, I don't know, maybe the House of People, the biggest building in the Europe, let's say. For every people in Bijeta, please visit Europe and please visit Romania, and also we are waiting for you in Veliko Tarnovo. Kisses. Hola, soy Martín Alonso. Estamos en Veliko Tarnovo, Bulgaria, la capital medieval del segundo estado búlgaro. He estado viajando por Rumania y Bulgaria. De estos países maravillosos he disfrutado mucho Bucarest, en primer lugar, Sofía, Bansko para esquiar, donde estuve con la familia, y finalmente Veliko Tarnovo. Este lugar maravilloso donde mezcla lo medieval con los bloques comunistas del pasado reciente de Bulgaria. Estamos en la muralla de Tsar, ¿cómo se llama la muralla? Que no logro pronunciar. Y al final hay una iglesia muy bonita que pensaba encontrarla de época medieval, pero por dentro son murales modernos que me recuerdan a Siqueiros, a Orozco, a los grandes muralistas mexicanos y sus interpretaciones de la historia del pueblo búlgaro.
Invito a toda la gente de Villeta a visitar la Ciudad de México, de donde soy oriundo, donde pueden ver el Palacio de Bellas Artes, el gran Zócalo capitalino, que es enorme y majestuoso, y también las pirámides de Teotihuacán, que están a un día de distancia. Y particularmente aquí, a regresar a Europa del Este, es una zona latina, yo le llamo la América Latina de Europa. Se conoce poco, la gente es cálida, a pesar de que sean de diferentes, se hablen diferentes idiomas y a veces diferentes alfabetos, y es una aventura en cada esquina. Bueno, y así terminamos nuestro recorrido por la fortaleza de Záravetz, un sitio muy interesante, un sitio medieval, como dijeron nuestros invitados de Rumania y de México, quienes nos contaron un pedacito de la historia de este lugar. Así que vamos a seguir recorriendo Veliko Tarnovo, vamos a seguir caminando un rato más para que ustedes sigan viendo las imágenes de este lugar y sigan recorriendo con nosotros el mundo. Pero antes, un corte comercial, así que vamos y ustedes van a comerciales. Comercializadora La Delicia, tenemos el gusto de ofrecer el más completo surtido de los mejores quesos, salsamentaria en general. Somos distribuidores autorizados CENU y Salsas del Casino. Y lo mejor, somos aliados a Surtimax, donde tenemos promociones y descuentos para la canasta familiar. En productos de supermercado y salsamentaria, Comercializadora La Delicia tiene todo en un solo lugar a los mejores precios. Los esperamos en Comercializadora La Delicia, Carrera Octava 408, diagonal a la Plaza de Mercado Villeta. Sport Audio. La empresa social del Estado, Hospital Salazar, presta los servicios en consulta externa en consulta de odontología, medicina general, medicina especializada, apoyo diagnóstico en laboratorio clínico, imagenología convencional, ecografía y mamografía, servicio de terapia física y respiratoria. Adicionalmente, cuenta con consultas de apoyo en optometría, psicología, nutrición y asesoría de trabajo social. Programas de promoción de la salud y detección de la enfermedad. El Hospital Salazar ha venido mejorando su capacidad instalada, como también sus instalaciones en hospitalización, pediatría, ginecología y consulta externa, entre otros. Todo esto para beneficio de nuestros usuarios. Los invitamos a que hagan uso de nuestros servicios. La calidad, un compromiso. Su salud, nuestra razón de ser. Señal Villeta Dulce, la empresa comunitaria más importante de nuestro municipio, inicia sus labores cada año con grandes metas. Metas que nos llevan cada día a ser mejores, siempre de la mano y con el apoyo de nuestros usuarios y copropietarios. La cultura y el desarrollo de nuestro municipio son muy importantes. Por eso desplegamos nuestra fuerza representada en un equipo de trabajo humano y comprometido. Diariamente llevamos a todos nuestros televidentes entretenimiento, salud y bienestar a través del Canal 6. Para Señal Villeta Dulce, es importante el desarrollo de nuestra comunidad.
Grandes y pequeñas empresas apoyan nuestra labor. Labor que se ve reflejada en la cultura, la música y el compromiso con el futuro de nuestro municipio. No podemos dejar de lado el crecimiento de nuestra empresa a través de la tecnología para brindar cada día un mejor y excelente servicio acorde con sus necesidades. Nos seguimos preparando. Seguiremos llevando a sus hogares cultura, educación, servicio, salud y mucho amor. Porque estamos convencidos que entre ustedes y nosotros seguiremos creciendo juntos. ¡A comer! La Matica de Café del sector Las Bombas los invita en Villeta a disfrutar lo mejor de su menú y gastronomía. Sábado, cuchuca especial. Domingo, sancocho de gallina, mazamorra chiquita, arroz con menudo, mondongo especial, picadas, platos a la carta, gallina criolla. Festivos, cuchuca especial. Lunes, caldo de ministro y muchas delicias más. Los esperamos en La Matica de Café, sector Las Bombas de Villeta. Servicio de jueves a lunes. Teléfono 844-50 41. Bueno, y para terminar la visita en Bulgaria, vamos a hacer un recorrido turístico. Vamos a caminar por las montañas y vamos a buscar una cascada que nos dicen que es muy, pero muy bonita. Es un camino que es un poco complicado. Esperemos que no nos perdamos y que lo podamos encontrar. Bueno, y como les dijimos, para la parte final del programa de hoy decidimos hacer algo muy interesante, y es una caminata ecológica por las montañas de este país, de Bulgaria. Como les contaba iniciando el capítulo de hoy, Bulgaria se encuentra enclavado en los Balcanes y es un país bastante montañoso. Es un país en el que las cordilleras lo atraviesan y en eso se parece muchísimo al nuestro. Y dejamos esta caminata ecológica, esta visita a un sitio interesante, a un sitio lleno de agua, para el final del capítulo de hoy. Así que acompáñenos en este recorrido y disfruten con nosotros de este paisaje natural que, según me cuentan, debería estar lleno de nieve, pero desafortunadamente los seres humanos no estamos cuidando nuestro planeta y aquí ya se siente el calentamiento global. Dicen los que saben, y los que han vivido toda la vida por acá, que deberían haber 40 centímetros de nieve, incluso más, 40 centímetros, un metro de nieve, pero desafortunadamente ya no hay. Y acabamos de llegar a una vista espectacular que se las voy a compartir en este instante. Bueno, y como en toda travesía ecológica, tal vez una de las partes más difíciles e interesantes es la
de ubicarse. Y en este momento estamos una gotita perdidos. Estamos buscando las cataratas que se escuchan al fondo. Vamos a ver si las encontramos o si definitivamente tenemos que volver por el camino que recorríamos. Pero hay unos puentes que se ven supremamente inseguros. Así que vamos a ver cómo sigue el camino. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y ustedes sigan deleitándose con las imágenes de este paisaje que es montañoso, que es rocoso, que es un gran farallón y que es precioso además. Y seguimos caminando por las montañas y aparentemente los caminos se ven supremamente inseguros. No sé si vieron las tomas del puente que les mostré hace un rato, en el que no era una buena idea pasar. Y ahora pues seguimos caminando y creo que vamos a volver al punto de inicio. Sin embargo, la caminada por entre las montañas de los Balcanes, por las montañas de Bulgaria, valió muchísimo la pena porque pudimos ver este tipo de paisaje. Vamos a ayudar si la cámara la puedo utilizar bien hacia el otro lado de la cámara y miren esto, un cañón. Banca Mía, un banco con sentido social y con presencia en todo el país. Con Banca Mía encuentre cuentas de ahorros, CDTs y créditos para el sector rural y urbano. Aumente su producción agropecuaria, amplíe su negocio, realice el mantenimiento a su vehículo, compra de materia prima, realice limpia y siembra de cultivos permanentes, depósitos y retiros desde 5 mil pesos, aumente su producción de cerdos, pollos, ganados y otros. En Banca Mía Villeta recibimos el pago únicamente de los servicios del acueducto del Fernando Salazar y de señal Villeta Dulce, de lunes a viernes en nuestro horario de atención, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 4 de la tarde. Los sábados no se recibe el pago de estos servicios. En Banca Mía facilitamos su progreso. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Valió la pena esperar. Señal Villeta Dulce pone a su disposición un novedoso servicio de Internet con la red de transmisión más avanzada, eficiente, con un inmediato soporte técnico y mucho más económico. El servicio de Internet de Señal Villeta Dulce le ofrece paquetes desde tan solo 45 mil pesos mensuales. Y para nuestros afiliados con más de un año de antigüedad, no se cobrará la instalación. Con Internet seguimos creciendo juntos. Valió la pena esperar. La empresa de servicios públicos SP del municipio de Villeta trabaja de la mano con la comunidad educativa en la limpieza y organización de los residuos producidos por esta. En nuestra institución nos organizamos para tener un ambiente sano, saludable y limpio. Así contribuimos con el medio ambiente y la conservación del planeta. Además, educamos las generaciones para un mejor futuro. Los puntos ecológicos nos ayudan a contribuir con la selección en la fuente. Amigo estudiante, te invitamos a que mantengamos todas nuestras instituciones educativas limpias y aprovechemos todos los residuos que generamos en ellas.
Y recuerden, amigos billetanos, que en la empresa de servicios públicos trabajamos por su bienestar. Comercializadora La Delicia, tenemos el gusto de ofrecer el más completo surtido de los mejores quesos, salsamentaria en general. Somos distribuidores autorizados CENU y Salsas del Casino. Y lo mejor, somos aliados a Surtimax, donde tenemos promociones y descuentos para la canasta familiar. En productos de supermercado y salsamentaria, Comercializadora La Delicia tiene todo en un solo lugar a los mejores precios. Los esperamos en Comercializadora La Delicia, Carrera Octava 408, diagonal a la Plaza de Mercado Villeta. Spot Audio. Finalmente encontramos el camino, después de mucho esfuerzo. Voy a tratar de grabar mientras bajamos. Después de estar medianamente perdidos, vamos a subir esto un poquito, la cámara, para que ustedes me vean bien y para que puedan ver el camino. Y encontramos el camino, entonces estamos descendiendo el cañón que hace un rato veíamos. Y eso es lo interesante de este tipo de aventuras al aire libre, y es la de perderse, la de buscar los caminos, la de encontrarse. Y justo ahora nos dirigimos a la parte baja de la montaña. Como les decía hace un rato, supuestamente para esta época del año deberían ser los días más fríos. Esto significa que debería haber muchísima, pero muchísima más nieve. Pero pues desafortunadamente el cambio climático no nos permite verla. Y por fortuna para nosotros, no tener nieve nos permite caminar un poco mejor. Porque como les mostrábamos en otros capítulos, caminar por la nieve es mucho más complicado. Los caminos se hacen más lentos, los zapatos tienen que ser especiales, las botas tienden a mojarse muy rápido, y eso hace que sea muchísimo más peligroso. Así que finalmente llegando y encontrándonos, eso hace parte de estas aventuras. Seguimos con este recorrido por las montañas búlgaras, por unos paisajes, como ven, con cielo azul y unos paisajes invernales. Bueno, y después de caminar un rato grandotote, llegamos a una caverna en la mitad de las montañas. Y para que ustedes se hagan una idea de la caverna, voy a pedirle al asistente de producción que nos apague la luz un momentico. Así se ve sin luz, se ve completamente oscuro, y sube la luz nuevamente, y aquí estamos. Como pueden ver, hay rocas, estoy agachado. Justo enfrente mío hay una piedra, voy a tratar de mostrárselas. Mira, esta es la piedra, la que se puede entrar, la que tiene el paso, y si uno quisiera podría seguir caminando un rato más hacia allá. Este tipo de actividades se conocen como la espeleología. Así que en la mitad del camino, en la mitad de las montañas, encontramos un sitio muy pero muy interesante, una caverna. Quisiera seguir grabando, pero la oscuridad no nos da y no tenemos muchísimo más batería, así que vamos a cortar hasta aquí, desde la caverna en las montañas de Bulgaria. Bueno, y después de 2 horas de camino,
de perdernos, de encontrar puentes en la mitad de las montañas y de meternos en las cavernas, terminamos este recorrido turístico, terminamos esta parte del camino, terminamos Bulgaria y nos vamos a buscar otros destinos. Así que conectados con este programa y nos vemos la próxima semana. Y no me puedo despedir sin darle las gracias a todo el equipo de producción, a la gente que en Villeta hace realidad este programa, a la gente que lo edita, que en este caso es Víctor Orjuela, a la junta directiva de Señal Villeta Dulce, que le apuesta a esta propuesta, que quiere que ustedes a través de sus pantallas vean el mundo con las cámaras de Señal Villeta Dulce. Y obviamente no puedo dejar de agradecerles a todas las personas que los ven. Así que seguimos viajando y nos vamos para otro país. Vamos próximamente a salir de Europa, así que cada vez se pone más y más interesante este programa.